preciosas, hermosas y sabrosas, bienvenidas al Chisme Cachetón. Tráigase a su señor, que también son buenos de re chismosos, los compadritos. Hoy tenemos un programazo. Usted, música de tensión, mi querido Pepito, en este programa le va a ver la cara. No al compayazo ni al catalán. No se me pongan nerviosos. A la mujer que está saliendo con Piqué. Señores y señoras, Chisme No Like te lo trae. Este señor Piqué le valió el acuerdo que tenía con Shakira. Y les vamos a dar la historia de esta imagen, porque se armó un cohete, pero aquí en Chisme No Like se las traemos. ¿Y qué creen? Nurka está amenazando a la producción. Se puso histérica cuando supo que salía. En la casa de los famosos, sí. Y espumosos y rabiosos. ¿Y qué creen, comadres? Belinda anda de cacería en España. ¿Y a quién creen que puso en la mira? ¿A quién? ¡A uno de La Casa de Papel! Toda la información aquí se la vamos a dar, porque ¿qué creen? Sí. ¿Qué? Es casado, Tetonia, pero ¿qué creen? Sí, ¿qué? A ella no le importa. No, no. ¿Qué le va a importar? Y hay por ahí alguien de la realeza que está corriendo peligro. Aquí les vamos a contar todo el chisme. ¿Sí, yo, señor? ¡Cachetón! ¿Tú realeza? ¿Tú qué? Yo soy el compañero real. Oh, sí, es así que nos arrancamos, mis queridas comadres, porque esto está pero de telenovela. Pongan una música de tensión tranquila y nomás para empezar. Y pues se trata, mis queridas comadres, de esta telenovela del Waka Waka. ¿Se acuerdan que aquí en exclusiva les habíamos informado a todos ustedes? Pónganme la música de tensión, que no la escucho, Pepito. Les habíamos informado que en esa junta que todos vimos, que llegó Piqué, que no tenía llaves de la casa, había sido con... Ay, que no los saludé, me están diciendo aquí por el chicharrón. Ah, no te preocupes. Bienvenidos, hermosos, preciosos. Un placer estar aquí. Es que se me hace tarde con tanto chisme. Yo sé. Se me hace tanto es que chisme. Hoy sí está cargadísimo. ¿Verdad? De que está cargado. Pues después del fin de semana se llena todo. Pero yo quería además mencionar qué hermoso vestido traje. Ay, mira, déjame te lo enseño, mira, ve. Hacía tiempo que no veía yo una lámpara de congal. ¡Ay, hijo de su madre! ¡No le hagas caso! ¡Te ves hermosa! ¿Le puedes dar? ¿Tú de qué te ríes, Leo? ¿Le puedes dar, por favor, un zape de mi parte? Yo que me la creo. Oye, está como yo cuando estaba chavita, que le llegó un señor así con unos bigotes, hagan de cuentas, como el de Camilo. Ajá. E hicimos una apuesta, nos estábamos comiendo unos tacos. Y me dice mi amiga, que no te atreves a decirle al señor que tiene bigotes de chivo. Y le dije, ah, que sí me atrevo. Entonces me acerqué. Y le dije, señor, qué bonitos bigotes tiene usted. Parecen de chivo, pero están padrísimos. Así me lo acabas de aplicar. Yo pensé que me ibas a decir como talía de... ¿Me escuchan? Te ves muy linda. Como siempre, como siempre, además. Muchas gracias. Bueno, pero vamos a continuar con la información, comadres. Como nosotros llegamos, nos saludamos, chismorreamos antes del programa. Una disculpa que no les presenté. No, no te preocupes. Pero Chisme No Like se viste de honor teniéndolos con ustedes, un galán de telenovelas con su mesura. No, nomás hice una vez. No, y bueno, tú eres no el galán, tú eres la parte... El galón. Bueno, pero nos vamos a arrancar, comadres, ahora sí la música de tensión en esta telenovela del Waka Waka. Nosotros les habíamos informado en exclusiva que lo que se había hablado ahí adentro, porque tenemos una cucaracha ahí en la casa de Shakira, así como usted lo escucha, comadres, era que se había acordado que ninguna de las dos partes iba a publicar fotografías de las parejas, en este caso el señor Piqué, que anda de fiesta nocturna. Bueno, pues resulta, vamos a poner el B-roll, don, que estas chicas españolas informaron que hubo una fiesta. Suéltame el B-roll, por favor, mi querido Walter. Y en esta fiesta, pongan la foto, por favor. Ahí está la exclusiva. Comadres, vean ustedes esta fotografía, comadres. La pudimos recuperar y resulta que en el programa Mamarazzi, Lorena Vázquez y Laura Fa, porque nosotros siempre damos crédito, pues reportaron que llegó el futbolista a un evento que se llama Brilliant Minds, que es, ya ven que él es CEO de su propia compañía, y llegó acompañada de esta hermosa rubia platinada. Esta fiesta, comadritas, fue apenas el 17 de junio. Piqué llegó con esa sudadera negra, con capucha, y esta bella y exuberante mujer.
¿con quién estuvo todo el tiempo cotorreando, bebiendo, sabroseándose y pasándola increíble? Acuérdense que ya les habíamos también aquí comentado que en este tipo de lugares donde él asiste, por el acuerdo que tiene, se están poniendo de acuerdo para que nadie tome fotografías. Pero lo andan cazando, obviamente. Exactamente, la semana pasada les habíamos dicho que se les había visto en un carro en Barcelona, con también, parece ser que es la misma mujer, una rubiecita. Pero ¿qué creen, comadres? Agárrese usted, vuelvan a poner la foto, porque esta foto la filtró una de las invitadas VIP a este evento, que es una empresaria e influencer sueca, Katrina Zytomierska. Así se pronuncia el proyecto. Zytomierska. Bueno, esta es ella, mira. Era gente también pues del círculo VIP, pero ella, ¿por qué lo hizo, comadres? Porque se enchiló. Resulta que se acerca... Eso hubiera ella querido. Pero esta foto me llama la atención. No es ¿esta es la foto de él entrando al antro o es la foto del Cristo de la tortilla? No. Parece no es como el de eso cuando no aparece es la imagen de Cristo no de las tortillas. No, es el piqué, pero déjame te cuento por qué fue, mi querido compañero. Es más, tú me vas a ayudar a leer. Porque a ella la publica, pero fíjense, comares, la publica, pero en el momento le cayó el peso de toda la gente de Piqué y Shakira, y al momento la quitó, y nosotros, que estamos bien pendientes con nuestras cucarachas, se las pudimos traer a ustedes. Vamos a poner, comadres, lo que ella puso en sus redes sociales. Mira, adelante. Ahí te va, dice, escúchame, perdedor. O sea, le haber dicho loser, ¿verdad? Pero el perdedor... Ah, es que fíjense, español. Se me olvidó decirles por qué. Porque le pidió una foto para su hijito. Ah, sí, sí. Y lo trató con la trató con la punta del pie. Le dijo ahorita, ¿no? Y ustedes saben que a una mujer no se le debe tratar así, porque si no, somos capaces, si o no, comares, de hacer cualquier cosa. Sí, a una mujer no le puedes decir que no. Le puedes decir, espérame tantito, y aún así es un peligro. Mañana. O mañana, pero de todas maneras es un peligro. Ahora, Piqué obviamente tiene el acuerdo de no fotos, entonces llegan y le piden una foto, y él dijo, no, pero esta mujer sentida dijo, escúchame, perdedor, Gerard Piqué, seguramente muchas chicas en esta fiesta querían xo contigo. Me imagino que ese asterisco es de una E, pero bueno. Y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo, o sea... Se refiere al niño con el que ella venía, no estaba pensando en tener uno con él. Okay. Exacto. Gracias. Fui clara. Ay, me encanta que nos lo expliques así, sí, compañeros. Sí, para que eres no... un diccionario, gracias. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo, me dijiste que no. ¡Ja! ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota? Se refiere al balón, porque eres futbolista. Ya, eso ya lo entendí. Okay. Sigue. No, yo déjalo que explique. Déjalo. Tengo un chico con una pelota. No se refiere a que sea hombre. Ella lo que tiene un. Con pelota. No, tiene un niño con una pelota. Su hijo también juega fútbol. ¿Ves? Ah, ok. Pero ¿sabes lo que es el karma? Es una perra y te morderá el 3X. Hasta ahí debe doler bien gacho una mordida. Bueno, fíjense, comadres. Uy, qué raro. Que en ese círculo VIP donde pues él está cuidado y la gente avisada, esta importante influencer, al verse despreciada, porque obviamente ella quería algo para su hijito. Sí. Pero también ella tiene que entender que aunque no hubiera tomado a la señorita que la acompañaba, al pedirle algo para su hijito, pues obviamente esto se podría ir por todas las redes, porque ahorita toda la prensa estamos detrás de Piqué y de Shakira. Lo que es increíble. Él estaba detrás de las mujeres de Barcelona, ¿vale? De todas. Lo que es increíble es que si tiene un acuerdo con Shakira de no fotos, ¿por qué se expone de esta manera? Porque acuérdate que música de tensión, aquí te lo dijimos y te lo reafirmamos, el señor no puede estar sin mujer. ¿Se acuerdan que aquí les dijimos que él es adicto al sexo? Esta es la situación por la cual él no puede pasar estos días en lo que la prensa se calma y también las aguas en la relación con Shakira. Él no puede pasar el tiempo sin mujer alguna. Ahí está. Acuérdense. Claro. Es una adicción. Es importante que quede claro que es una adicción. Una adicción es algo que ya te crea problemas alrededor. Y eso es. No me. Te lo dice con conocimiento. No, él tiene adicción, pero a otras cosas. No, o también tiene sexo. También al sexo. Ay, sí, es cierto. Salió un video que vamos a conocer ayer. Sí, es cierto, comadre. Pero eso.
Oye, pero ¿cómo no será la adicción del compayazo que ni se quitó la máscara? Lo dijo, espérame tantito, ahí mismo dijo, ¡ah! En el momento. Tengo adicción a Ana Bárbara. Ay, sí, cierto. Oye, Ana Bárbara, más adelante vamos a hablar de la academia, comadres, porque creo que el hijo de Manuel, el Hacha, está haciendo muy buen trabajo. Se le puso bien perrucho a Lolita. Pero eso lo vamos a hablar más adelante y vamos a continuar. Andamos con Piqué, andamos con Piqué. Bueno, pues aquí, comadres, ya lo escuchaste, ¿sí? Este señor es la primera fotografía de una de las acompañantes, porque acuérdense que les hemos dicho que no es en exclusividad. Él no puede esperar, a pesar del acuerdo. Yo sé que después de que se publicó esta fotografía, le armaron un cohete a la influencer, porque Shakira y él habían acordado que las únicas fotografías, que en este caso yo creo que obvio fue Shakira, deben de haber son de los hijos. Y claro, ni de los hijos Shakira ha sacado fotografías. Uh-huh. Así que aquí en Chisme No Like estás viendo la primera imagen de una de las mujeres que Piqué anda ahorita piqueteando. A mí no me engañan, ¿eh? En esa foto, aunque es en blanco y negro, esa no es rubia natural, man. Ay, ¿por qué no? Chécate. Ese blanco de... O sea, creo que trae gorra. El blanco de arriba es una gorra. Pero esos pelos de escobeta que tiene también así como de trapeador. Es rubia como Javier Seriani. Ah, también se pinta. No sabía que Javier Seriani. Dice Javier que el de él es natural. Él dice que el de él es natural. Comadre, tenemos tanto que contar. Uy, hoy sí tenemos un chorro. Oigan, pues bueno, este fin de semana Fidel Rueda se presentó en Nogales, Sonora. ¿Y luego? Él es muy amable con sus fanáticas y todo, pero en esta ocasión, ¿qué creen que pasó? Se subió una fanática, él la recibió muy bien y todo, pero de repente esta fanática intentó besarlo a la fuerza en la boca. La esposa se va a enojar. Sí, y Fidel lo que hizo fue quitarla bruscamente, ¿no? Miren, aquí está. Mira, ahí ella, ahí, y él le dio una aventón. Ah, y hubieran dejado la imagen más lejos para que vean el aventón que le da. Todo esto, comadritas, causó en los chats de los periodistas y también en redes sociales mucha controversia. Pero yo creo que los managers, los artistas, deberían de prepararse ante situaciones. ¿Por qué? Porque dicen que la quitó con una poca falta de caballerosidad. Pero a ver, no, pues en el momento, ¿cómo le hace? No, y además, el respeto es el respeto. Si lo pones al revés, sería un escándalo. Si hubiera sido una mujer... Al revés. No a Fidel. Ah. Si pones la situación al revés, que sea una mujer y que un hombre trate de besarla a la fuerza... Se armaría un cuete. Miren, a él no le quedaría, en verdad, comadre, si se hubiese dejado besar, tendría problema con su mujer. Y también, pues ahorita que le están diciendo que poco caballeroso, pero él si se hubiese dejado, es mi punto de vista, si se hubiese dejado besar, aparte de con la mujer, tendría ahorita un problema también con la prensa, que lo estaríamos tachando de abusivo y pasado de listo. Ah, exactamente. Sí. Además de que si se hubiera dejado, entonces empezarían las más mujeres a intentar hacer lo mismo. Es que saben que yo creo que tienen que preparar a los artistas, ¿sí? Para que estén preparados en caso de que suceda una situación. Él se confió porque cuando le está dando el besito, él está así como dejándose, pero jamás se imaginó que ella sintió que le dio pie para otro tipo de beso. Uh-huh. Entonces tienen que preparar a sus artistas porque de cualquier manera quedan mal parados. Ahorita le están diciendo poco caballeroso, brusco, por cómo la aventó. Yo sí hubiera quedado bien parado. Cállate la boca. No, si me hubiera comportado de una manera. Tú te comportaste súper mal. Ya lo vimos en el video que se le avienta la señorita esa y ese... Pero yo pensé que nadie me estaba viendo, es diferente. En este caso, él está delante de toda la gente. Pero eso que dices que deberían entrenar a los artistas, me imagino que sería bien bonito que hubiera escuela de artistas, ¿verdad? A ver, ahorita te van a tratar de besar y tienes que evitarlo. A ver, ¿qué harías? Vamos a hacer, tú vas a ser un artista con payaso y tú vas a ser una mujer que lo quiere besar. A ver, vamos a ver, comadres, para que los artistas se lo manden a su este pedacito a sus artistas y les digan, miedo. Hazle yo así. Yo estoy cantando. Ok, vale. Me gusta tu cabello, bello, bello, bello. A ver, tú eres actor catalán. Me convenció. Tú eres payaso. No,
tienen que ver, hacer bien el video para que los artistas aprendan cómo le tienen que hacer. Ok, inténtalo otra vez. Ok, inténtalo. Una, dos, tres. Me gusta tu... Quieto, perro, estoy casado. No, lo entendí, no, perfecto. No, disculpe, así... disculpe usted, señor payaso, me voy a pasar a retirar. No. Para empezar, tú no eres casado, pero no. A ver, no, ya. Pero eso es eso lo que no, hacer. Tiene que volverlo a hacer porque eso no quedó claro. Ok. No puede ser así de agresivo. Ok, música, empieza. Me gusta tu cabello. Espérate, ahorita no, mijo, estoy trabajando. Por favor, comporta. Ok, pero rapidito. ¡No! ¡Ay, no! ¡Por favor! No, ya. Ya, vamos a continuar porque no creo que puedas hacer. No, no puede, no puede. La adicción le gana. Exactamente. La adicción le gana a la actuación, por favor. Tiene lo mismo que Piqué. Vamos con... No, no tengo. Si tuviera lo mismo, tendría a Shakira. Pero vamos mejor con Toñita. A ver, ¿qué pasó con Toñita? Es que Toñita, la de la cabeza, me encanta, esa mujer me encanta porque dice lo primero que le entra a la cabeza, digo, que le sale de la cabeza, lo dice sin pensar, lo dice sin pensar, y luego se anda arrepintiendo, ya ves que anduvo diciendo que Jair no era buen conductor y que no sé qué. Es cierto, la semana pasada. Resulta que la crítica le dio la razón. ¿A poco? Pues es lo que parece ser que así está la situación. Yo no opino lo mismo. No me digas. Hasta el Capi se burló en la resolana también de... ¿De ella? De eso. Porque, no, lo que pasa es que ya él estaba conduciendo... Uh-huh. Y agarra al último participante de la de los que iban a entrar. ¿Y luego? Le dice, creo que se llama Alberto, no sé cómo le dice. Alberto, me lamento mucho decirte que tú no vas a entrar a la academia esta generación. ¡Felicidades a los demás que van a entrar y van a entrar! Pero tú no. Tú le vas a decir, oye, eso no se hace. Pero obviamente le está recibiendo información. Claro, claro. Y Toñita como dijo, la que me están diciendo a mí aquí, dile al compañazo que no sea un lépero. No, que se calle. Lépero, a mí cada rato por este chichado me están diciendo, calla al compañazo, calla al compañazo. Y yo no te callo, mi amor, yo te dejo ser. Gracias. Yo para eso estoy aquí, lo voy controlando, le voy jalando el... ¿Cómo que tú paras esto? Sí, bueno, pero a ver, preséntala la de Toñita ya para verla. Ah, y aquí tenemos el video, check it out. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo cuando dije, ya él puede hacer lo que quiera, enfaticé en muchas cosas. Para mí, globalicé. Si Jair quiere ser piloto, puede ser piloto. Va a estudiar, se va a preparar y lo va a hacer. Si Jair quiere ser el maestro edecán, va a ser el mejor maestro de edecán. Entonces, mucha gente malinterpreta mis cosas. A lo mejor tengo que explicarlas mejor. Yo creo que es eso. Pero le deseo lo mejor. Ya, me dijo, negra, ¿qué pasó? Me estoy preparando. Estoy tomando clases de conducción. Yo, es que no sabía, Pachito. Entonces, qué bueno que me dices. Y qué bueno, tienes dos opciones. Una, tomar las críticas. Recuerden que ustedes los medios van a poner la nota que mejor, el título de la nota que mejor les jale. Eso no es cuestión mía. Que creas el título de las notas y te molestes, o que te prepares y mejores como sabes hacerlo, porque sé que eres un fregón. No le dije eso, dije otra palabra más grosera. ¿Qué pasó con Miriam? O sea, que decir que por la bronca que tuviste con ella en el pasado en redes sociales, que por eso no estuviste ahí. ¿Qué pasó con eso? No, eso es una mentira. Estaban diciendo que si... ¿Cómo era? Creo que fue por Miriam que no nos invitaron a nosotros. Oigan, perdónenme, pero ya, yo como lo vuelvo a repetir, eso ya sería demasiada maldad. Y no creo que sea mala a ese grado. Digo, sí es hija de su mamacita, pero no creo que llegue tanta su maldad o tanto su odio a mí. Y si es así, pues, qué mal está. Pero si habló tanto de ti... Pues de que habló, y no solo habló, y mintió, y dijo. Y por eso mucha gente piensa que estoy peleada con medio mundo o con un mundo entero, pero bueno, un mundo entero son muchos países y muchos estados. Y yo nada más me peleé con dos personas, y tuve mis motivos y mis razones, pero bueno. ¿De qué manera te solidarizas con Jair, que le está pasando muy mal? Mira, hay que tener mucha conciencia. Yo le recomiendo a Jair, pues, la terapia, no hay de otra, terapia familiar, para que él entienda en qué ha fallado como padre y para que él entienda cómo ha fallado como hijo y para que ambos puedan entender las adicciones o las cosas que tiene y así se resuelve. Pero es terapia familiar, no hay de otra. Sí, me encanta Toñita, ¿eh? Dice sí. Todo. Sí, se suelte y hable. Oigan, ¿pero qué creen, comadres? Bueno, les tenemos una exclusiva porque como la crítica y la prensa empezó a levantar todo esto, que ella había dicho que él era mal conductor y pues se trata de la superestrella que es Jair. Entonces, ella como que para hacerlo quedar bien,
comadre, es lo que nos dijo, que algo así como un burro y no sé qué tantas cosas. No lo entendí muy bien, pero... que no sabía conducir, que era un burro, dijo, creo. No, de otra cosa le dijo. Vean ustedes aquí en exclusiva. ¡Adelante, Toñita! Tú confesaste que tuviste una aventura con Yair. Cuéntamelo, por favor. Es más bonita. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que la palabra correcta sí fue aventura. No fue un romance, porque si hubiera sido un romance... Ambos dijéramos, tuvimos un romance. No, fue una calentura que, como yo digo, duró como unos 2 años. Fue una calentura bonita. Pero es una persona que quiero, amo y respeto, que seguramente conociéndolo va a decir, negra, te pasas. Y le voy a decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya pasaron 20 años de eso. Porque somos personas adultas ahorita. ¿Y lo disfrutaste? Y claro. Es que, ¿sabes qué? Cuando me llaman mentirosa, yo así de... No es cierto que tuviste nada con Yair y yo. Perdón. Yo lo gocé, yo lo disfruté, yo lo saboreé. Y créanme que sí me gustó mucho. Gracias. Eso nadie me lo quita. Lo bailado, nadie me lo quita. Oye, y por ahí dijiste que estaba bien de todas partes. Claro, yo nunca voy a hablar mal de mi compañero, si está bien sabroso y bien rico. Y fíjate que 20 años después está mucho mejor que cuando yo lo conocí. Y ahora, en la casa de los famosos, Niurka Marcos, pues tuvo ahí una aventurita bajo las sábanas con Juan Vidal. Y en medio de toda la situación, gritó Anaconda. ¿Yair también tiene su Anaconda? Ay, Dios mío, ¿por qué me preguntan eso? Yo nada más quiero decirle que es de Sonora, está muy bien, y allá los burros percherones son grandes, gracias. Búsquenme en el diccionario qué quiere decir burros percherones. Los percherones son como los caballos, son los que tienen los pelitos así en las patas. Imagino que se refería a que te era burro y peludo. No a eso se debe referir. Que es muy grande. Le dijo peludo, no grande, le dijo peludo. No creo que le haya dicho peludo, querida Elisa. Pero estabas diciendo que los percherones son los caballos peludos. Sí, son así, percherones. No, le dijo, para mí que le dijo nada más peludo. Para mí que sí, bueno, yo creo que... No. Para ti, compayazo. No, para mí que ni peludo está. Dice que no es por darle nada a desear al compayazo. No, es que no se presta malas interpretaciones. Si le dijo burro percherón y nos dices que son peludos, le dijo peludo porque debe tener mucho pelo aquí. Exactamente, eso debe haber sido. Ahora, ella dice, no, pues una calenturita, nomás una calenturita de dos años. Pues con razón quedó tan bronceada. Ella, oye, pues 2 años de pura calentura. Fue fiebre eso. Pues fue una fiebre. Comadre, yo estoy preocupada por la Academia Hacha. La está haciendo bien. Fíjense que se está aventando unas broncas con la Lolita Cortés. Pero estoy preocupada porque ¿qué va a pasar con Ana Bárbara cuando le empiecen a pelear? Sí. ¿Tú crees sinceramente que Ana Bárbara aguante? Ana Bárbara es súper dulce y jamás haría algo por lastimar a nadie. Y los otros no tienen ese filtro. Pero Ana Bárbara si me aguantó a mí. ¡Ay, sí es cierto! No, ahí sí ya. Ya tiene callo Navarra, se me olvidó. No, tampoco fue así como para dejarle callo. Ah, ya le hiciste la canción, a ver, confiésalo. A ella se la descompuse. No, si yo le dije, ahí le dije, esta no te la dedico, porque ya te he dedicado muchas, le dije. ¡Ah, cántale! Pero cántale. Dígalo, le va a cantar. A lo mejor vamos con lo que sigue. Sí, vamos con la información. Vámonos con Alejandro Fernández. Sí, mi querido Leo, nos vamos a ir con Alejandro Fernández, que lo vimos ahí en el aeropuerto mientras se iba a ir a Barcelona. Ajá. Todos en Barcelona. Oye, Shakira, todos van al chisme. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Contándoles que mientras se va, miren todo lo que nos dijo. Alex, ¿cómo estás? Además, vamos caminando, ¿no? Por favor. Alex, gracias. Muchas felicidades, Alex. Gracias, hermano. ¿Cómo recordar a tu jefe? Muy bien, con mucho cariño. Mucho cariño, claro, por supuesto. Gracias, hermano. Oye, Alex, ¿cómo va todo el proceso de lo de la serie? No sé. ¿Quieres comentarle algo a tu público? No. ¿Tu papá cómo está? ¿Nada? ¿Cómo te sentió tu nada, papá? Mi Alex. No, todo eso lo están viendo los abogados. Estimados. Oye, pero tu mamá también ya metió una demanda por todo lo que viene manejando de ella. ¿Sí? ¿No? No tengo idea, hermano. Bueno. Gracias Alex. Gracias. A ver. No sabe nada. ¿Y cómo sé que es eso, Alejandro Fernández? Está complicado por lo que están pasando con toda esta serie no autorizada de Televisa. ¿Qué tal que es Chabelo? Yo lo vi en shorts ahí. Sí, ¿verdad? ¿Yo cómo sé que ese es Alejandro?
No, pues sí, por las canitas. Ah, no, no se le ven mucho. No se le ven nada, me supongo. No, sí es él. Mira, las chichitas se le ven, que él tiene su pectoral muy marcado. Sí es él. Oigan, pero tú tienes algo de Pablo Montero. Yo tengo algo de... No, no tengo nada de Pablo Montero. No, le quito algo a Pablo Montero. No me la... Ya ves cómo se pone, Pablito. Ya sabes cómo se pone. Tú tienes una nota de Pablito. Ah, una nota, sí, una nota. Sí, lo que pasa es que le preguntaron que qué pensaba de tú, porque en la última escena que grabaron de lo de El Rey, ¿cómo se llama? El Último Rey. El Último Rey. No estuvo Juan Osorio. Y... No, el que no estuvo, el que fue, no estuvo él. Fue... No estuvo no él. Llegó. No llegó. Dice, pero él dice que sí fue. Y luego lo dejaron colgado con una cuenta en un restaurante, una cantina, no sé cómo estuvo la onda. Pero ya me acordé, él dice que no estaba requerido para esa escena. Él dice, ajá. Pero pues, luego hay veces que uno se le pasa, el que está. El que esté requerido no, la información, ah, no sabe, no te acuerdas. No dije nada, no dije nada. No, pero aquí es día, aquí es caiga quien caiga, tú di. Exacto, caiga quien caiga. Veamos la nota, veamos la nota. El último día de grabación, no pude llegar a la última escena que tenía. Era una escena importante y bueno, yo quería hablar con Juan, disculparme y darnos un abrazo y obviamente él siempre me ha ayudado mucho en la cuestión artística y en lo personal mucho, ¿no? Todo el proyecto estuvimos hablando mucho. De hecho, pues fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. La relación no quedó fracturada. ¿Me dejas terminar? Sí. Estábamos la verdad que con mucho trabajo, nos dimos un abrazo y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te cuides, quiero que descanses, que comas bien, que hagas ejercicio, que demuestres realmente lo que estuviste haciendo pues en este proyecto. Ustedes lo vieron. ¿Qué opinas de que su señora Cuquita demandó a la empresa por la pintaron? Es que eso yo no lo sé, yo no puedo meterme en eso, yo te puedo hablar de mi trabajo. Yo fui a cenar y de repente llegó una persona y llegó con varias mujeres. Las mujeres empezaron a hacer cosas raras y yo me paré y me fui. Yo cada rato voy a ese restaurante y consumo mucho. Me dice el capitán, ya se fueron todos, te dejaron la cuenta. Y dije, pero yo, ¿por qué voy a pagar la cuenta a estas personas que ni conozco? Total, ya aparecieron las dos personas que estaban con estas mujeres, ya pagaron su parte y yo pagué la mía. Ya quedó todo arreglado. El día de la polar que ibas a cantar con Lupillo, porque no llegaste. Porque te lo digo porque decían que estabas enfiestado. A ver, permíteme, no inventes. No inventes. No, pues estás inventando. No, eso decía, no es que estás inventando. Tú le preguntas a la persona por qué no fui. Porque no llenaron los requisitos del rider. Si no hay un rider, porque yo traigo 25 músicos y no hay nomás que 10 micrófonos, no puedo presentarme. Entonces no inventen de que si fui o no fui. Si no fui es porque no sé, y porque no se cumplieron con los requisitos. Y ahí quedamos. Okay. Y no hay ningún, o sea, ni me deben, ni les debo, ni nada. El rider, ¿sabes lo que es el rider, no? No. El rider son los requisitos que hace el artista para una presentación. Claro. O sea, sí voy, pero quiero en el camerino una... Sí, tantos coristas, tantos de agua y tal marca, bla, bla, y también del equipo técnico y todo lo que necesites. Entonces sí, algo no estaba de lo que le había pedido y dijo, claro. Pues no voy. Ahí está la cosa, nada, que no fue requerido él en el llamado. No, no estaba lo que él requirió. Ahora, por otro lado, parece ser que sí pagó la cuenta, pero me llamó la atención que... Está en personaje. Iba a comentar lo mismo. Dice, habla como Vicente. Está hablando como Vicente, hablando se como le metió. Ahí dicen. No sé si se le metió, porque a Vicente le gustaba agarrar. No. El espíritu. Eso le pasó a Ofelia Medina, que por cuando hizo la primera película. Cuando hizo Rina, empezó a salir una joroba. No, ¿cuál? Eso. Frida. Cuando hizo Frida, después se quedó como en el personaje. Pero, comadres, tenemos una bomba que se desinfló. Se desinfló. Porque todo el mundo pensábamos, ay, ahora que terminó lo de Johnny Depp y Amber Heard,
viene el juicio de los Rivera, que aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, Comayes, es como la familia real de acá. Digo, a mí no me gusta, pero... La playa larga, la familia real. La playa larga está, pero bien larga, y pues que resulta, Comayes, que allí el día viernes, después de los 11 casos que tenía de acoso, le quitaron 10 de ellos y nada más sería responsable Pedro Rivera, don Pedro Rivera, el patriarca de los Rivera, de uno de los cargos. Vamos a ver el informe. Ni en sus canciones y corridos, don Pedro Rivera había descrito esto que le pasó. Y es que tras 2 años de espera por la pandemia, en solo 4 días la Corte Superior de Los Ángeles resolvió. Fue absuelto de 10 de los 11 cargos promovidos por su ex empleada María Fabiola Ábalos, incluyendo el de acoso. Fue justo. Ahora sí que nunca lo dudé, nunca pensé eso y pues ahí se comprobó, ¿no? ¿Qué le dijiste a tu papá? No, nada, nomás lo felicité, pero pues yo creo que no necesitaba que lo felicitara porque pues son cosas que yo sé que mi papá nunca haría. Contrario a la resolución judicial, Lupillo Rivera acusa a los medios de haberse ensañado con el patriarca del corrido. ¿Pero qué sientes que se limpia el honor de tu familia, el honor Rivera? Pues qué bueno, ojalá ustedes como los medios, en vez de meter tanta cizaña y tanta negatividad, también tomen esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, nosotros dudamos de eso y le tiramos mucho a la familia, le tiramos mucho a don Pedro y que lo acepten también como seres humanos. Te sorprendió, es de aceptar, ¿no? Y aunque todo esto reunió en torno a don Pedro, a sus hijos, las diferencias entre los Rivera parecen irreconciliables. Lo miré ayer a Lupe y a su hijo y lo saludé. Y me saludó bien y también hablé con su hijo y todo bien. ¿Tienes buena relación con él, podemos decirlo? ¿O cuando se ven al menos? Cuando los miramos, yo creo que si él mira que alguien me... Que alguien me está brincando, que alguien me está hiriendo. Yo creo que él... rápido se metería para defenderme y creo que así es igual, se metería para defender a cualquiera de los familiares, pero a veces el enojo, el orgullo lo mantiene uno separado por sea la razón que sea, pero yo sé que no tenemos esa relación como antes, pero sí, todavía es algo bello de Dios. ¿Por qué te emociona hablar de este tema, Pedro? Porque se extraña la familia, se extraña lo que antes había. Don Pedro Rivera, de 79 años de edad, enfrentaba una amplia posibilidad de sanciones. Al final, solo tendrá que pagar una multa por no tener registradas las horas de trabajo de sus empleados en cintas Acuario. Comadres, la opinión pública era que se le estaba poniendo todo al señor Rivera de ojo de hormiga, o sea, negro. Uh-huh. Y por lo que nos estamos dando cuenta, muy buen informe, mi querido Pierre, mi querido Arturo Oriac. Se libró de esta situación fuertísima. Sí, yo me alegro mucho que la justicia haya tomado ya una decisión. Esos juicios largos acaban con familias completitas, ¿no? Y con dinero de nosotros, que se pagan con nuestros impuestos. Oye, y te lo digo porque, claro, pero el semblante de Lupillo, en uh-huh. comparación de como lo vimos hace unos días, de que uh-huh. no quiso decir nada, que iba enojado, sí. ahora sale con una tranquilidad. Incluso Pedro Rivera estaba todo emocionado. La verdad es que me da mucho gusto por la familia de que pudieron pasar un día del padre festejándolo la en grande. Pasaron, ¿no? Pero a lo grande, celebrando, pues no solamente esta situación. Pero a ver, yo les quiero decir algo, comadritas. Las personas que en este momento nos están haciendo el súper favor de vernos por YouTube o por Amas o por Mundo Es Mío, besos, abrazos, apapachos. Pero a las que están en YouTube les vamos a pedir, mis queridas comayes, que nos ayuden a compartir. La semana pasada tuvimos 2 agresiones después de que anunciamos en el titular las bombas que íbamos a dar. Y el día jueves y viernes hicieron... No, perdón, el día miércoles y jueves... ¿Se acuerdan que no estaba el programa, que nos lo cortaron, que no nos dejaban subirlo? Uh-huh. Entonces son las consecuencias que vivimos día a día por estar informando la verdad sin pelos. Sin pelos en la sin lengua. Sin pelos en la lengua. Exactamente. Me tuve entonces, que rasurar para venir a decir lo que les tengo. No, ¿cómo, sin Rosadito? Pelos en la lengua, no sin le hagan. Rosadito, no. Así como yo tengo a mi güerito en Survivor, ahorita así, tú eres mi Rosadito aquí. No, así que les pido, comadritas,
que compartan, háblenle a la vecina y digan, oye, ponle un chisme no like, te dicen la neta del planeta. Y también hoy les vamos a decir que está aquí el aviso. Ya ¿qué? Salió. Qué ¿quién guapa. Es ella? Es la novia, novia de Marc Anthony. Guapísima. Oye, oye, Tomás, Nadia Ferreira, no, no, la anuncias como la novia de Marc Anthony. ¿Qué es eso? Claro, bueno, Nadia conocida Ferreira. Como la novia de Marc Anthony, pero es está Nadia bien bonita, ¿verdad? Mm. Pero sí. Ya le queda grandota y nosotros escribimos semanalmente, ahí les conté todo el chisme de Vidal, comadre Juan, y las groserías que le dijo a Cintia. Sí, ahí está un anuncio, si te quieres anunciar con nosotros o si quieres dar a conocer tu negocio, anúnciate. Y continuamos con los saludos para las comadritas. ¿Quién anda por ahí, mi querido Leo? Vamos a agradecer a la gente que nos ha enviado superchats. Como siempre, el terror de este payaso, Daniel Genis. ¡Payaso! Te voy a empujar los beams, chico, te mido. ¿Los beams? Cada vez más rabalero esto. Este señor le escribía siempre cosas así feas a Seriani, pero se va a poner celoso de que se lo estés ganando. No, que no se preocupe, en cuanto regrese Javier. Se lo regreso. Se lo retaco de vuelta, Daniel. No, gracias, gracias, porque los comentarios buenos o malos siempre son bienvenidos. Ay, ¿cierto? Pero hay más buenos que malos. Siempre. La gente los está queriendo a ustedes. A ver, demuéstrale su amor y cariño, póngale like, comadre. ¿En cuántos likes estamos, mi querido Leito? 11,000 personas en vivo. ¿Y likes? 2,184. Si te quieren, ¿cuánto quieres que te pongan? La otra vez si juntamos los 10,000. Uno más. No. Que lo pongan en cuatro. Que me pongan, no. Que me pongan en cuatro canales de YouTube. No, a mí no me van a poner en cuatro canales. Yo solito me pongo. No, pídeles que sean 10,000. 10,000 para ver si les caen. 10,000 para ver si por lo menos caen tres. Ok, 10,000. ¡Eso! ¡Vamos, mi y querido! ¡Y me encuero! ¡Míngale! Lo de él es encuerarse. No, ya lo vimos aquí en el desnudo. Bueno, ¿pero qué dicen las comalles, Leito? Agradecer también a Carol Rodríguez, que dice, saludos, estos son pal Tesla de Leo. ¡Eso! Ajá. ¡Manden pal Tesla! Liz Bell, muchas gracias. Nos manda una super calcomanía. Esther Holguín, que nos manda $10. Muchísimas gracias. Con Catalán y con Payaso, buen trabajo. Gracias, ¡vamos! Gracias, ¡vamos! Alberto Herrera Sánchez, saludos a mis comalles Lidia y Diandra. Saludos hasta México, gracias. Vamos, chicos, con el chisme. El chisme cachetón no espera, comadritas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A quién le toca? ¿Por qué se me quedan viendo? Perdón, mejor es que Ryan. Lo que pasa es que ya nos brincamos todo esto. ¡Ay, me toca a mí! El pero actor. Tú presenta la que tú te encantan las notas internacionales. Oh, yes, of course. Ryan Graham, para los que no sepan o no ven televisión en inglés, hay un programa en CW basado en las historietas de Archie. Y se llama Riverdale, que es una versión moderna. De Archie, Verónica, Betty, todos esos cuentitos. De hecho, tienen los mismos nombres. Los mismos nombres y todo eso, pero es una versión moderna. Pues este actor, Ryan Graham, pues tuvo un pequeño... Pues que le botó la canica, ¿no? Porque hace 2 años. Sí, caray. Ay, pues, sí, maldito lo que hizo. Sí, sí, sí. Y este... A su propia madre la mandó al otro mundo, comadre. Le dio un abrazo de bala por la espalda. Y y estaba diciendo que además quería hacer lo mismo con el primer ministro de Canadá. No me digas. Sí. Justin Trudeau. Trudeau. Dios mío, comadre. Vamos Justin, a ver la nota. Trudeau se llama Justin. Porque Trudeau. No. Presenta la nota, anda. Check it out. En marzo del año pasado, Ryan Grantham, conocido por su participación en la serie de televisión Riverdale, se declaró culpable de quitarle la vida a su madre de 64 años con un disparo en la nuca mientras ella tocaba el piano en su casa en Canadá. No se trata de ningún personaje ficticio del actor. El hecho ocurrió en marzo de 2020. Durante la audiencia por el asesinato, Grantham reveló cuál hubiese sido su segunda víctima. El tribunal escuchó cómo el actor admitía haber ensayado el homicidio, incluso afirmó haber grabado videos de los momentos posteriores. En aquellas imágenes, que fueron presentadas ante la jueza en Canadá, habla sobre el disparo que le hizo a su progenitora Barbara White y muestra su cadáver.
Por si fuera poco, y tras quitarle la vida a su madre, el joven de 24 años fue en busca de una segunda víctima. Armado con 3 pistolas y un mapa con dirección, condujo con la idea en mente de terminar con la vida del primer ministro, Justin Trudeau. Asimismo, brindó un insólito motivo para justificar el por qué le quitó la vida a su madre. No quería que ella viera el acto de violencia que iba a cometer. Eso fue lo que dijo en la audiencia respecto a sus intenciones de querer privar de la vida al mandatario de 50 años que está en el gobierno canadiense desde 2015. Ryan reveló lo que sentía por su madre en el último día de audiencia. No puedo explicar ni justificar mis acciones. No tengo excusa. Me duele pensar en lo mucho que desperdicié mi vida. Frente a algo tan terrible, pedir perdón parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento. Algún día, si alguna vez salgo de prisión, espero continuar en este camino de mejorarme. Ryan fue acusado originalmente de asesinato en primer grado, pero se declaró culpable de segundo grado hace 4 meses atrás. Aún así, la jueza Kathleen Kerr reservó el veredicto final para una fecha futura. Mientras tanto, su defensa intenta buscar una reducción de la condena. Qué triste, qué lamentable estas tragedias, comadres. Aquí cómo están en este país, ¿no? Digo, suceden en todos lados. Pero cuando estos famosos hacen esto, es cuando la noticia rebota por todo el mundo y es el retrato, tristemente, de la sociedad mundial. Sí, ahora, esto fue en Canadá, ¿verdad? Es diferente, las leyes de armas y todo eso es diferente. Uh-huh. Hemos visto que esto sucede mucho en los Estados Unidos, hay un problema ahorita con la cuestión de las armas. Pero la serie se hizo famosa aquí en Estados Unidos, se transmite por aquí. Es americana, es de Estados Unidos. Exacto. Pero esto sucedió, él es canadiense, esto sucedió allá en Canadá. Eso no quita que haya sido una tragedia, pues, pero quiero recalcar que es un caso aislado. Sí, es un famoso y es conocido y todo, pero es un caso aislado. Esto no es tan común en Canadá como lo es ahorita en los Estados Unidos. Oye, ten cuidado porque tú todo lo que le haces al compayacito, que lo llevas a robar y a hacerle cosas y todo lo que se lo hago sin pistola, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Eso sí. Él no ha visto una arma. Pero no se enoja, por ejemplo, ahora que salió tu video con la señorita esa. No lo ha visto. Ella sí ha visto pistola. Ella sí, porque se dedica a la actuación. Y no le digas señorita, dijiste albur. Para ponerle apodo. Ya te entendí. Dijiste, hizo un albur Sergio tan decente, tan de la vela perpetua, tan educado. Yo no soy de la vela perpetua, ¿no? Y si me conocieras. Me la sé toda. Perpetua. Todas me la sé. Ella era la de la vela perpetua. Ella era la de la vela perpetuamente. Pero en fin, hablando de perpetua. ¿Cómo que ella era de la vela perpetua? Ella no, ella se encueró en el camión en Puebla. Sí, no, ella se dedica a esas películas. Tu cochino que te dejaste ahí toquetear por una señora así, una señorita así. Señorita. La trae él. Ten cuidado, no te vayas a pegar ahí algo. Oye. Pero hablando de gente que está en España, ¿quién está? Piqué anda allá en Barcelona, ¿quién andaba también allá? Belinda Alejandro de Cacería, más adelante, comadres, pasen la voz, espérate, déjame anuncio la bomba. Belinda anda de cacería y entró a la Casa de Papel, comadre, nos vamos a contar todo eso, pero mientras, ¿quién anda más en España? Anuel. No. Anuel anda también en España. Anuel. Y estaba en un concierto y le gritó una morra, le gritó: Anuel, agárramela. No. Que juega con él. Sí. Él se enojó y mira lo que le dijo. No, le aventaron un botellazo. Le aventó un botellazo. Es lo mismo que decirle cualquier otra cosa. Chéquela. Si puede vuelva a caer, rompe. Mira, el que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención. Hermosa tan tonta, tanto infeliz. Me cago en tu vida mil veces. Eso es para que público, pero me tienes que respetar para mí también, oíste, man. La peluquita esa y tirando una botella, cágate en tu madre. Chupa. A ver. Primeramente, producción, atención, Pepe Vázquez y Cristian Walter, nuestros productores de aquí. Cuando me pongan cosas de este señor, pónganle letreros porque no se le entiende nada. Para empezar. ¿Qué dijo? Pudo haber dicho unos insultos tremendos. No se le entendió. ¿Qué dijo? A ver, díganos allá. ¿Qué fue lo que dijo? Imagínate que hablara español. Imagínate. Pero a ver, tú di qué dijo. A ver, pero sóplenle para que sepa qué dijo. Ahora, ¿quién es la de los pelos azules? Hija de su mal pensar y mal actuar, eres una gata insaciable. ¿Así le dijo gata insaciable? Gata, ¿cómo?
Ay, es que esa es la cosa. Cuando me pongan este señor, no pónganme traducción. Ese no lo desmonetizarían nunca. Oigan, no se le entiende nada. No, pero yo creo que él se ensañó. Ok, para empezar, no le puedes hablar hacia el público. Sí hizo una falta esa fanática, lo que quieras, pero se ensañó cuando yo, cuando la vio con el pelo azul, dijo, ahorita aprovecho y le digo un montón de cosas para echarle unas pedradas a la del pelo azul, mi ex, porque estoy súper enojado que el mundo mundial no me acepta mi corrientota, Yalín la más barrial, ¿sí o no? Más barrial. Entonces ahí aprovechó para tirarle barro y decirle un montón de groserías. Oye, a la fan. La verdad que no está bien, yo creo. No, pues no, de ninguna manera. Se sentí bastante incómodo porque pues agarró a esta morra como para darle celos a la otra, pero se le fue de las manos y ya hasta se casó con ella. Se fue así como que, claro. Pero para que vean ustedes, comadres, música de tensión cuando les habla, chisme no la hay, comadres, pase la voz, recomiéndenos, porque siempre tenemos los pelos de la burra perchera, o como no, 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 burro percherón. Burro, señor. Pelos del burro. Burro, porque la burra no es burra, ¿verdad? Es mula, ¿verdad? La burra, bueno, ahí sí no. No, no hay burras. ¿Hay burras o no hay burras? Sí, hay burras, hay burras. Bueno, ahí les va, comadres. Nosotros les dijimos y desde el viernes se las cantamos de que este señor desde la cárcel, que iban a lanzar la canción, que iba a ser a seguir, aunque él había dicho me retiro, y Daddy Yankee dijo yo también me retiro, no voy a tener mi manager, y sigue ahí hasta le va a hacer un documental. Uh-huh. Y sigue manejando desde la cárcel porque tiene privilegios, teléfono celular. Pues todo como se lo dijimos, salió el tema, salió la situación, y tan lo tenían todo preparado para jugar, cheque usted esto, comadre, para jugar con los sentimientos de la gente que todavía cree en él y le apoya. Noel Tetonio habían preparado fotografías él tras las rejas, las cuales dejaron, sacaron este fin de semana. Pongan la imagen para que la gente diga, ¡ay, pobrecito, viviendo su condena! Y él mismo se había mandado a hacer, imagínense. Parece de estudio esa foto. Es de estudio, sí. Lo maniaquis que está, que se puso el uniforme, puso cara triste, puso puchero ahí. ¿Y qué es lo que dice? Porque esto lo subió el Día del Padre. Adelante, mi querido Leito. Lo que nunca se ha detenido es el pensar todo el tiempo en ustedes y sentir el amor más puro que un padre puede sentir por sus hijos. Los amo demasiado y les agradezco por hacerme papá. No, el papa, dice el papa. Bueno, el papa. El papa. Ya se siente el papa. Nos veremos pronto. No pararé jamás de luchar por ustedes. Jamás. Los extraño. Lo que tiene que hacer es dejar de comprar pistolas. Ya. Claro. Pero fíjense cómo él sabía que la chapuza acusa. Él sabía que se iba a ir directo al bote. Trató de manipular. Gracias, mi querido Leito. Ah, que ya desmonetizamos lo que tú fuiste el Tetonio porque tú dijiste la no, palabra. No, no, no lo digas, no lo digas. No, lo voy a decir, no. Fue él, para que se te quite. Ahora sí que ayúdenos, comadres, porque... Por eso lo dije rápido. El Tetonio de Leo acaba de desmonetizar el programa, pero ahí les va, comadres, para que vean cómo ya tenía todo su teatrito armado, comadres, que hasta imagínense, para cuando esté allá en el botellón, vamos a tomarnos una foto porque voy a lanzar tu documental, mi amor, que se llama Todos Amamos a Nati. Y yo voy a salir ahí para que vean, estoy triste desde la cárcel. Sí, ¿sí o no? Sí, esa foto forma parte del documental de madre. No, además también la Nati Natasha hizo su video, ella, bueno, lo hizo para Instagram, estando afuera de la cárcel. Aquí estoy, ¿dónde estoy todas las noches? Todo, muy dramático y todo. Mi ok, madre. ¿Sabes qué? Es tu dolor, es tu pena. Vívelo sola, mija, no tienes que compartir, no, porque es... Pero no, eso de estar fuera de la cárcel, todo eso en planificación a que venía, el tema, es eso. Exacto. Lo hacen para que llamar vean la atención. Cómo con su propia desgracia hacen billetes, atención, Puerto Rico. Yo me pregunto, la gente que está en ese penal, ¿le están dando las mismas condiciones que ahora, como lo estamos viendo con todo lo que están sacando, le están dando a Rafi Pina? Yo no he visto una foto del preso 8523, también tras las rejas, así, con la media luz, así, triste. ¿Verdad? Oh, extraño a mis hijos. Ahora que vayas al bote con payaso, tómate fotografías también. No, hombre, si lo que les sobra son fotos del bote. No, no, del bote. ¿Ah, sí? Sí, además. Moviendo el bote, moviendo el... No, ¿qué pasó? Yo te la tomo. Oye, ¿pero qué tienes de Alexis cuando va a visitar al novio que dejó ahí? ¡Hola! Si entras a la cárcel, te agarras novio. ¿A poco? Eso es lo que dicen, ¿sí o no? Rafi Piña, ¿con quién andas ahora? Amigos, nada más, amigos con derecho.
Va, ¿saben qué? Nos vamos a ir con Alexis Ayala. Nos encontramos a Alexis Ayala y a su novia Cintia Aparicio y nos cuentan pues de los planes que tienen a corto plazo, cómo lidian con las críticas de la diferencia de edades entre los dos. Miren esto, por favor. Ah, no, yo estoy feliz y como siempre lo he dicho, tengo a un gran maestro a mi lado, lo admiro muchísimo, me enseña, formamos un gran equipo cada día más, ¿no? O sea, cada día estamos más fuertes, más unidos, más enamorados. Oye, Cintia, ¿y no eres celosa? Porque de repente, ya saben, ahí las notas, salía una de que el señor Alexis había revivido ese amor con Erika Buenfil tras un mensaje en Instagram. ¿No, no eres celosa? No. ¿Pegar de repente? Eso no. Creo que lo leíste tú nada más, pero no sé qué contesté. No. A Erika yo la quiero y la respeto y la amo como compañera de trabajo, porque no hay que tenerle miedo a la palabra amor. El amor se lo tienes a tus amigos, a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, pero es de diferente manera el amor. Pero nada es celosa. Sí, pero... O sea, si me dan motivos, pues sí, ¿quién no? Pero no. Pero no, la verdad, confío con el hombre con quien estoy. Estoy segura del amor que me tiene y yo a él, entonces no tengo nada por qué dudar. Alexis, ¿y el deseo de ser mamá con este bombón que saldré un bebé? Ay, no. No, todavía no, la verdad. Oye, déjenme disfrutar apenas de la luna de miel del inicio de llevamos. No, llevamos. Llevamos 10 meses increíbles, estoy muy contenta, yo no tengo nada de prisa. Todavía estoy joven, bella. Ya vamos a cumplir un año en agosto. A ver, siempre tienen mucha prisa. Les voy a decir algo, y esto lo digo bien en serio, es la primera vez que lo voy a decir a cámara. Siempre le he dicho a ella, todo contigo es un sí. ¿Ok? Nada más hay que acomodar las cosas. Yo le escribí una cosa el otro día donde le dije, no eres el amor de mi vida, eres el amor en mi vida. Y eso nunca lo había sentido y me encanta y la amo y aquí está. No, pero qué bonita frase. Lo dije en serio. Oye, a mí... Tú que eres poeta. Sí, a mí me gusta mucho. Ella dice que Alexis Ayala le enseña mucho. No, ella debe enseñarle también algo, si no, no estaría con ella, ¿no? Pues las bombones, pero sí. Ya ves que... Oye, pero se ve bien raro, no la había visto así. La luz le pegó diferente a Yalitza, no la reconocí. No es Yalitza. No es Yalitza Aparicio. No, se parece, ¿eh? Se apellida Aparicio, pero es... No, es Yalitza. Yo decía, se parecen, no, mentiroso. Sí, le pegó, le echaron más la luz. La pero ve los ojitos blanqueó. Que le he hecho. ¡Ay, apachurro! Está bien bonito. Mi amor, ¿ve? Oye, pasa, y él trató pasa de... al Alexis, ¿eh? Claro, y Alexis, acuérdense que cuando empezó esta mira, relación... ¡Ay! Estaba con Cintia Aparicio y ahorita desapareció. ¿Ustedes siguen esa risa? Muchas carrillitos, pues. Hay que reírnos porque si no... Para que vean el nivel de comedia que manejo. Hijo de tú, desapareció. ¿Viste, verdad? Hay de todo. Sí, es cierto, sí. ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la bim bomba! El payaso, tenebroso, con payaso, rosadito, ra, ra, ra. Obviamente, ¿Te gustó la porra, rosadito? Me encantó, me encantó. Para que veas que aquí en Chisme No Light te queremos, apreciamos. Y es más, tu mira, sabiduría. Ahora me voy a sentar así, porque estoy rosadito. Ay, comadre, eso fue al burro, ¿verdad? No, ese sí lo entendí, comadre. Oigan, pero continuamos aquí con nuestra bola de chismes. Sí. A ver, Andrea Rodríguez. Resulta que le preguntan porque por ahí su sobrinita, la Escalona, empezó a decir que los de Venga la Alegría eran unos copiones, que les estaban copiando todo. Y pura copiadera, vamos a ver. En algún momento, sí, efectivamente, nosotros platicamos y como todo el mundo sabe, porque lo hicimos abiertamente, hicimos este cambio de imagen a Lola, que fue muy bonito, tanto con el doctor Arellano como con el doctor Juan Carlos. Y pues cada quien trabaja donde le den oportunidades y ella tomó la decisión de estar ahora en la academia. Y nosotros estamos súper contentos con la participación de Mapulido porque lo ha hecho increíble. El éxito del programa se ha replicado en otras televisoras como Azteca. Pues no se me hace que lo replicaron tan bien, con todo respeto. ¿No? No, la verdad es que por educación de Magda sí tenemos una escuela de ver nuestro show y luego ver la competencia y luego ver a la gente de imagen y luego ver lo que están haciendo en diferentes canales. A mí la verdad la idea de que
ellos bailan con niños, me parece un poco extraño, respeto, pero televisivamente no me gustaron mucho lo que hicieron en este reality, en esta ocasión. He visto sus tres realities después de que salió Candela fue parteaguas en las estrellas bailan hoy. Y los otros dos, el de Lip Sync Battle no me pareció tan malo, el de la tal. Y el primero, de hecho, sí me gustó cuando ellos cantaban. Me pareció que tenía buenos momentos con Laura G en ciertos momentos, pero este, la verdad, a mí no me gusta. Han querido copiar un poco la fórmula hasta con los personajes, ¿no? Un poco el jurado, el juez lindo. Ay, a mí no se me hace que hayan copiado bien la fórmula. Pues es que te parece... Con todo respeto. Comadre, te encanta tanto y les ha metido toques que se la pasan viendo. Hoy, perdón, hoy. Oigan, sí, a ver, si pasa a la misma hora, tan les está molestando el claro. resultado que están teniendo estos que lo han de grabar y luego se ponen a verlo, porque se la saben mejor que nosotros que salimos ahí. ¿Sí? Imagínate. Sí, ay, pues sí, a mí no se me hace que lo hayan copiado muy bien. ¿A qué hora lo ves tú, mija, si se supone que estás a la misma hora trabajando, no? Pues es que lo graba, claro. Lo que pasa es que sí, ha de ser calambres así para Andrea. No, así como tú ves el gordo y la flaca también, lo graba. No. Sí, sí, lo tengo que ver y no solamente veo eso, veo todos los programas de espectáculo, es donde me doy cuenta cuando agarran nuestras exclusivas claro. y no nos dan rating. Y aparte tengo que ver... No, no nos dan crédito. Exacto, no nos dan crédito. Y tengo que ver y monitorear todo lo que está pasando. Claro. Me aviento los de España, me aviento a veces TMC. O sea, hay que estar en el negocio. Oye, ¿no? ¿A qué hora atiendes a Pepe? Me pregunto yo. Sí, lo pongo a ver. Ayer, a ver todo. Ayer te mandé un mensaje diciéndote eso justamente. Uh-huh. Se me hace increíble. He estado checando, ahora que estoy aquí en Chisme No Like uh-huh. estos días, he estado checando y todo el mundo toma de las notas de Chisme No Like. De Chisme No Like. Incluso a mí me han hecho notas. Algunos han creído. Me hicieron notas en Sinaloa, en México, uh-huh. en revistas, en TV Notas, en... ¿En dónde más? ¿Con el gordo y la flaca? ¿Con todo eso? Claro, ya he estado saliendo de lo que están ustedes ahorita aquí. Es más, ¿sabes dónde pueden ver? Si se van a Chisme No Like oficial con doble F, ahí para darle las gracias a los medios que nos levantan las notas y nos dan crédito, ahí publicamos sí. la prensa escrita que saca nuestras notas. A todos los copiones de YouTube y de los otros programas, a eso sí no lo sacamos, ¿verdad? Pero, porque aparte no podríamos. ¿Sabes qué sí hago? ¿Sabes qué sí estoy haciendo? Es muy complicado contestarle a todo el mundo, pero sí les damos un like a los que hacen algún comentario para que se den cuenta de que lo leímos y que ahí estamos pendientes de todo lo que ponen y todo lo que escriben. Pero la gente no te está queriendo, compayaso, porque llevamos nada más 3,200 likes. Ahí va, y quedamos quedamos en 10. Quedamos en 10. Entonces eso es para que veas que están tus, a lo mejor tus chistes están muy pelados. No, por lo que veo, la gente no quiere que me encuere. ¡No! ¡Ah! No los amenazas. Ahora, o me dan 10,000 likes o me encuero. ¡Ay, sí! Y si le quitamos... Y si le quitamos el sombrero para que la gente le conozca la cabecita. La pelona, ¿quiere verme la pelona? No, sí, no. Sí, que le quitemos el sombrero para verle la pelona. A ver, espérate, Tetonio. Ahí está, mira. Ay, está pelón. Sí, estoy pelón. No, rosadito. Me rasuro. No estoy pelón, me rasuro. Bueno, rosadito también, haberme rasurado. Pero vamos al glamour, comadres. Yo sé que tú ya estás sintiéndote el dueño de Ecológica, comadres. Ah. Qué maravilla. Yo... junto con ustedes, comadres, he encontrado la fuente de la juventud. Ahí estoy aplicándome estos piquetones que son los hilos tensores. Vean ustedes, cuando se le cae el párpado, comadres, se puede hacer el Foxy Eyes. El güero se está haciendo los mini hilos de colágeno en el cuello. Incluye también Botox, comadres. Vean ahí, me ponen a mi anestesia porque soy bien sacona. ¿Y vieron esa imagen que tenía manchas? Uh-huh. Tengo también en Mami Makeover el tratamiento de las manchas. Es ese. Ese es el que te... Ese es el facial de oxígeno. Vean, ese es el facial de oxígeno también. ¿Ese es Rosy? Ese es Rosy Rivera. Rosy. Oh. Vean ustedes, comadres, cómo hemos encontrado la fuente de la juventud. ¿Qué pasa, comadres? Que como todo esto va revolucionando y saliendo diferentes cosas día a día... Tenemos a la comadre Fátima que anda comprando y checando lo que más funciona, lo que está de moda y nos lo ofrecen un paquete. Pero también puede haber comadres como yo que le dije, mira comadre, yo nada más quiero la parte de las para quitarme las manchas. Y dijo que sí, ¿se acuerdas que aquí dijo que sí, sí yo lo sí, podría sí. vender independiente? Así que llame usted ya a la fuente de la juventud, comadres.
Y si usted no tiene dinero, ¿qué pasa, mi querido compayazo? Que a diferencia del Gordo y la Flaca, que no le da crédito a Chisme en los Likes. Eso. Ecológicas Pasitas da crédito a través de CareCredit. Claro que sí. Crédito. Solicitas el crédito ahí y mira, a 12 meses, 24 meses. 24 meses son pagos de $120, desde $120 al mes, por 24 meses. Y se paga de golpe, se paga de golpe el tratamiento. Tú nada más vas haciendo tus pagos cada mes por 24 meses. Gracias a CareCredit, con 0% de interés, no te sube. Jamás. ¿Y ahora que tú eres dueño de Ecológica, vas a seguir dando los $500 de descuento? ¿Sabes qué? ¿Qué? Sí, pero lo vamos a bajar nada más a $5. Ay, no. Pero, ¿qué? Bueno, $500 de descuento, sí, pero tienen que decir código chisme. Y también que digan con payaso. Y que digan para que con vea, payaso. Para, sí. Te digo que para que vea esta Fátima, que sí le llevas gente. Claro, de hecho, hablé con Fátima. Hablé con Fátima porque tiene el me enseñó como el menú, pues, de del proceso del tratamiento. ¿Y luego? Y le dije, pues mira, yo nada más quiero el de abajo, ¿no? Yo nada más quiero el de abajo. ¿Un poco? Sí, porque era el que más me interesaba, que era muy el de... Muy el bien. De la peste que te cuelga acá. Ay, ese es el que le quitaron a Javier. No sabía que se lo habían quitado a Seriani, pero sí se ve como que ahora sí, es más estaba delicado. Todo caído y la gente aquí lo vio, ¿verdad, comadritas? Sí. Y dijeron, esto es muy bueno. ¿Qué pasó? No, este está acabando con Seriani, tú ni cuéntate esto. ¿Ah, sí? No, ah, desgraciado. Bueno, el número de llamar es el 323. Vas a ver, 7220022 y el otro número. El otro es 323-888-8805. ¿Quién anda por ahí de las comalles, mi querido Leito? Vamos a agradecer a Laura Espinosa que nos dice que acá su hijo está muerto de la risa. ¿Qué dijiste, Leo? Vamos a agradecer a quién. Vamos. Laura Espinosa. Laura Espinosa. Vamos a agradecer a la Espinosa. Dije yo, ¿quién es la que no se abrazó tampoco? Espinosa. Laura Espinosa. Ah, también hablando de Laura, le mando un beso. Que está Laurita, la sirena, la escritora de TV Notas, está celebrando su cumpleaños. Besos, comalle. Besos, 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 feliz. Y mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de Lucky González, que es mega fan de Chisme No Like, ya que su papá falleció. Muchas, te deseamos lo que salgas nuestro más sentido de este pésame. Duelo y que abrazos. Y que todo salga adelante, igual que al Adrián el de hecho, Tribolero. No deberían hermano. Estar ahorita en el velorio en vez de estarnos viendo. Eso fue hace una semana. No, no, y no aparte está bueno okay. Para alegrarlo. Sí, por gracias supuesto. Por estar de vuelta con nosotros y descanse en paz su padre. Exacto. Chile Rivera, muchísimas gracias, que cómo se ríe con estos tres. Muchas gracias, Normation Memes, si que le diga. Con estos tres, imagínate cómo te vas a reír con este solito. Ah, ese sí no lo entendí. Este solito es un solito. Ay, disculpen, comadre. Hizo un solito, como lo ves. Normation Memes, que les diga que cae bien el compayazo y que gracias por apoyarnos al programa y también a Catalán. Hey, muchísimas besos, gracias. Eugenia la chiquita, medallas, digo, perdón, la chiquita, pero picosa. Elisa, pensé que te referías a Laura Bozzo, pero no. Ivonne Tainay, saludos desde Tonalá, Jalisco, por allá está muy cerca de él, Tequila. Perlita Rock, muchas gracias. Luz Quiroz, un fuerte abrazo. Sharon Montes, abrazo. A Chabelita 2000, también le mandamos un fuerte saludo, que ya forma parte del Club de Tóxicas. Nice. Elisa, ¿puedes recitar una de tus inspiraciones? Ay, sí. Romeo Casanova. A ver, déjame decirla. Miren, les voy a decir, tú me vas a ayudar, compayazo. Pásanos la guitarra, Mario. Yo voy a declamar y tú tocas la guitarra. Ay, y tú no, bailes. Toca mejor. Ah, bueno, tú tocas la guitarra. Y más, tú me ayudas, tú y te yo, metes. Yo si quieres, ¿sabes qué puedo ¿Tengo hacer? Una, ¿qué? ¿Puedo taparme los oídos? No. Digo, tengo una poesía que hice cuando iba en el pecero. Tenía como 17 años. Ah. Y está bien bonita. Pásale la guitarra, tú tocas la guitarra y yo se las digo. Gracias, Leito, por cedernos tu tiempo. Rapidito. Y esta se llama... Raza Morena. ¿Cómo se llama? Raza Morena. Ay, qué casualidad, esta también se llama Raza Morena. Esta que voy a recitar ahora. Ah, ok, bueno, dale. ¿Tú Raza me ayudas? Morena. Te metes en pedacitos a ayudarme a declamar. Aún laten por mis venas tu sangre sin descanso. Y cuando por mi corazón pasa me gritan ¡India! ¡India! No te olvides de tu raza. Entonces, desesperadamente, yo te busco y no te encuentro. ¡Ah! Ahí estás, raza morena, ojos rasgados,
y nariz chata. En el que trabaja, ¿no que me ibas a ayudar tú? Ah, sí, perdón. En el que trabaja 12 horas sin descanso. ¿Por qué le ponen así la pantalla, la voltearon? A ver. Vamos de cabeza. Raza morena. Raza morena, rásgame la morena. No, ojos rasgados. Ah, sí, ojos rasgados. Y nariz chata. Préstame atención, chata. Ahí estás, no has cambiado nada. Sigues igual, callada, triste. No, no me hagan eso, prendan eso. No, a ver, Pepito, ahorita no. Mira, se puso tan callada, triste, sobajada. Oh, sobajada, sobajada que te voy a dar. Raza, raza morena, ven y dame por favor razón de ti. Ay, qué bonito reclamamos los tres. ¿Quieren comer? Es que en lugar que sea un programa de chismes, hagamos un programa de poesía. Sí, yo creo que debería que estaríamos. No, este programa es de chismes. Ahora tú canta la canción de Raza Morena. Oh, Raza Morena. Guajira, raza morena. No, 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 a ver, dale, dale, catalán. Oh, raza morena. Ah, derechos, hay derechos. Oh, raza morena, ojos rasgados. Oh, raza morena. La guadalupana. Ay, qué lindo. Qué bonito. Pero mira, tengo una idea. Vamos a una nota en lo que ensayamos. Ponemos la canción y ensayamos. Sí, claro. Tú ibas a presentar la nota. ¿A quién le tocaba? A mí, a mí. Es que fíjate que me llamó mucho la atención. Bueno, todos recordamos los problemas recientes que ha tenido Enrique Guzmán. Sí, unas broncas, bueno, por lo de su nieta y bla, 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 bla. Pues ahorita la situación se ha complicado, no por lo de su nieta, sino por COVID. COVID-19 está contagiado Enrique Guzmán, se hizo una prueba, salió positivo y dice al público que hoy me esperaba en Jalapa, quiero informarles que no podré estar con ustedes. Ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta. Hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba COVID. Lamentablemente salí positivo. Ay, así no que el show que tenía hoy en Jalapa se tendrá que posponer. Prometo que saliendo de saliendo, ahí estaré. Ya me encuentro en mi casa, aislado y sin mayores molestias. Agradezco la atención de todos y síganse cuidando que este bicho no se ha ido. Se refiere al COVID, no, que sí, todavía no a él, no a él. No a él. Pero déjenme decirles, comadres, que para que usted siga confiando en Chisme No Like, comadritas, ¿se acuerdan que les dijimos que fue el viernes? Que desafortunadamente Angélica Vale había dado positivo. Todo esto es porque ya sabemos quién posiblemente se lo pegó. Se estuvieron presentando en México el señor Guzmán con Angélica María. Pero en 1968. No, en Puebla se presentaron el fin de semana. Y ahí es donde entendemos que él... ¿Estás queriendo decir que Angélica María se lo pegó a Enrique Guzmán? Exactamente. ¿No habrá sido al revés? El COVID. No, porque ella se enfermó primero. Y luego, Angélica María posiblemente se lo pegó a toda la parentela de su hija. Y a, pues a su propia hija, a la Vale. A Vale, claro. Así que, ¿les vale o no les vale? Sí, no, sí, claro. Ojalá que se recuperen pronto todos los que tengan COVID. Fíjate que si hacemos una investigación de quién se lo pegó a quién, vamos a llegar a la conclusión de que esto salió de China en el 2019. Es especulación. No, no, es la verdad. Salió en un mercado de ahí, salió el virus del COVID, en un mercado de comida de sopa de murciélago. O sea, si te vas viendo quién se lo pegó a quién, pues llegamos al primer chino. No. Aquí no queremos. Estamos pensando que como les dimos la exclusiva de que Angélica Vale tenía COVID, probablemente se lo pegó a su mamá y ahora que están en este concierto. Atención, pónganle las notas de prensa que dijo Sergio Catalán, que quien empezó, que ahí la traes, fue Angélica María. Y pongan, dijo Catalán. No, dijo Catalán, que Angélica. Angélica María, a Enrique Guzmán y hasta su propia hija. Y es más, y que dice Catalán que también se lo pegó a sus nietos. No, es especulación. Es especulación. No, que sí estuvo toda la hablando familia de especular, enferma. Yo las amo a estas dos. Sí se especulea
¿Sí? Que Enrique Guzmán se lo restregó, se lo pegó a su nieta. Sí, se, se. A Frida no se lo ha pegado. Pues parece que sí, porque y ella se quejó especula, y lo dijo públicamente. Especula. Pues no sé si es fe o no es fe, pero sí, de pero... eso estaba hablando ella. ¡Ay! Especulea, hizo un albur. No, especular. Ya entendí. Especulación. Vas a salir una maestra tú aquí del albur. Aquí se la estoy cachando a este señor. Oiga, pues la gente, pues aquí por lo pronto parece que no te está queriendo, mi querido compayazo, porque nada más van 3,800 likes, te lo informo. ¡Wow! Más, pues ya subieron, subieron. ¿Han subido 2,000 casi? No, 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 no. Bueno, comadres, pues vamos a continuar. Y música de tensión cachetona, compadre. Porque Niurka Marcos les traemos harto chisme cachetón. Esto que les vamos a decir, comadres, no es que ahí parece, no, está sucediendo, comadres, después de que nominan a esta señora Niurka el jueves, les armó tremendo cohete, comadres. ¿Por qué? Porque dice la señora Marcos que si ella se va, se acaba el rating del programa. A ver, nosotros les habíamos dicho que Laura Bozzo salía. Eso es una realidad que se habló, comadres. Pero la convenció la cadena y también aquí te dijimos que hasta ya le dijeron, ok, ya perdiste lo de imagen, no te preocupes, te vamos a dar en los estudios de Telemundo México, porque no tiene visa, un programa dentro de la cadena. Y dice Niurka que le están ayudando a que ella quede muy bien. Dice que ella, acuérdense cuando entró dijo que ella, lo de Niurka, ella misma dijo que iba a ser pura actuación y estrategia. Pero la gente la hemos visto lo manipuladora e hipócrita que es, y pues obviamente por eso el rating ahora va dirigido a la señorita Laura. ¿Y qué es lo que dijo esta Niurka, comadres? Les podemos decir aquí en Chisme No Like que se puso rabiosa y dijo a la producción que si la sacan el día de hoy, lunes, porque hoy es el programa, que ella misma se va a encargar de decirle a toda la audiencia y al público, porque chequen ustedes, les podemos decir que cuando la nominan, la mujer se salió de la casa. Todas estas cosas pasan, como dice la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Cuando usted no está viendo a esta señora alegórica, está armando los cohetes y zafarranchos en privado con la producción. Y les dijo claramente que para darles una probadita, lo primero que empezaría diciendo es esa sustancia que la producción aceptó meter dentro de la casa. Vamos a ponerle supuesta y alegadamente. Para supuesta y alegadamente, pero ella también consume eso, ¿no? Espérate, que subió, que metieron, ella dice, voy a decir de esta sustancia que metieron a la casa para dársela a fulano de tal, para mantenerla o mantenerlo calmado. O sea, es fuerte la información y las amenazas que le está haciendo Niurka a la misma producción. Así que vamos a ahora, fíjense, ustedes dicen, no, no, ¿cómo es eso de que no, que es un reality que están poniendo de acuerdo? Hay una escena que se les pasó poner. Nos hemos dado cuenta claramente cuando estamos viendo que dicen cosas que no pueden decir, la cámara se va para otro lado. Todos lo hemos visto. Pero fíjense ustedes en esto que pudimos nosotros capturar, que no se los ponemos porque si no nos bajan el programa, porque es otra producción, y obviamente no les gusta que estemos informando esto, pero lo transcribimos. Mi querido Leo, ponlo por favor y vean lo que dice Rafael Nieves. Lo regañó. Lo regañaron por hablar del contrato. Dale. Cervoni dice, oh, que no digas la palabra. Exacto. ¿Y luego? Daniela Navarro le dice, no digas la palabra, Rafa. Bueno, para que ustedes vean que ahí está. Y es más, me voy a arriesgar, mi querido Leito. Ya lo terminaron de leer. Les voy a poner un pequeño pedacito, Leo, dame tu autorización. Ahí les voy. Vean, escuchen bien. Nos engañaron por hablar de contrato. No, que no digas la palabra, Rafa. Oye, niña, Leo, dame tu autorización. Lo puso pleno y se esperó la autorización. Sí. Bueno, pero dice que sí. Me aprovecho porque como él desmonetizó el programa, como el Antonio de Leo desmonetizó el programa. ¿Eh? No,
está muy bonito. Bueno, ahí está, comadres, para que ustedes vean la situación, los cohetes que se entera Chisme No Like y les informa aquí de la Casa de los Rabiosos y Espumosos. La que salió. ¿No tenemos imágenes de la sustancia de lo que metieron ilegal a la casa? No, porque no ya quieres decir tú es, por eso. Ya quieres, no, pues, ya. A ver, que, no, a ver si se mete a la casa de los famosos. Que, pues, me están, ay, no, me están invitando. Payaso, acabo que ya vieron que hasta en el Sendas de Amor no se quita la máscara. ¿No? Oigan, la que salió en defensa de Niurka, obviamente fue su hija Romina, Romina Marcos, y de manera sarcástica acabó con todos ahí en la casa. Miren todo lo que nos dijo. Veo mucho hate hacia mi madre por la casa de los famosos. Es normal para nosotros los Marcos recibir ese hate. Si creen que nos pone tristes o que de verdad estamos muy lastimados por todo el hate que está recibiendo mi mamá, pues no. Pero ¿saben algo? Los entiendo porque, güey, si en el programa se la pasan hablando mal de ella, o sea, de por sí todos los morados están afuera, entonces pues no hacen otra cosa más que hablar mal de mi mamá, y parece que el programa está traumado con mi mamá, de verdad, solo ponen lo que hace ella, lo que dice ella, el berrinche que hace ella, y ¿por qué no ponen todo lo que hacen los demás? O sea, no es que los demás han de ser unos seres humanos excepcionales, ¿verdad? Los demás son íntegros seres humanos con unos valores muy bien puestos, o sea, no... Sí, ¿saben qué? La única vulgar ahí es mi mamá, ¿verdad? Pues sí, claro, pues cómo. No, y dicen también por ahí que la Daniela dizque tiene un hermano en Telemundo y que por eso está como Telemundo haciendo complot en contra de mi mamá, ¿no? Porque, híjole, han hablado tan mal de ella que neta ya la traen por los suelos a la pobre. Ojalá salga mañana para que se sepa defender como ella sabe, ¿no? O bueno, si no sale, dice la gente que es fraude. Porque no manchen, o sea, muchísimos la quieren fuera, muchísimos, de verdad, mucha gente. Pero es que también he escuchado que lo que están haciendo es crear perfiles falsos para que se vea como que es mucha gente la que la quiera fuera, pero en realidad no. Y güey, no sé si ustedes han visto, pero hay unos videos de Daniela como haciendo señas debajo de la mesa, como haciendo complot, o sea, como diciendo por quién van a votar y así. Según yo, eso no se podía hacer, ¿no? Según yo, eso era trampa. O no estaba permitido. No, y luego dicen que mi mamá es como la más vulgar y la que más bullying hace. Como si ella hubiera sido la que gritó prostituta dentro de la casa. O como si ella hubiera sido la primera en bajarse los pantalones. O la primera en gritar pendejo. Ay, no, ¿saben qué también dicen? Que hace santería, mi mamá. Sí, que es bruja. Que hace santería, mi mamá. Sí, que es bruja. Ay, mana, eso tú lo sabes que tu mamá lo ha dicho. ¿Por qué te duermes? No. Lo ha dicho abiertamente que tu mamá es ya brujita. Acabó. Ya acabó. Oye, empezó el video cuando estaba pelona todavía, ya le creció el cabello. Ay, pues ¿cuánto tiempo te da TikTok no, para pero, hacer videos? Pero se ve bien bonita. Se ve bien bonita. También bueno, se veía bonita la pelona, se veía bonita porque estaba pelona. Oye, pero ¿qué pasó con Osvaldo? Hablando de la pelona, man. ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Osvaldo Ríos. ¿Qué pasó? Pues se le salió. Se está quedando peloncito, ¿verdad? Sí, porque se lo rasura, porque se le vio, sí, y no solamente se le vio la berenjena, mira nomás. Oye, ¿qué es eso? Oye, no, sí, esta es la que está con Serial Insurvival. No, esa es Osvaldo. Catalina, ¿por qué le pusieron? ¿Por qué le pusieron berenjenas y cacahuatitos? Porque se le ven ahí donde le pusieron verde. Sí, yo vi que se le vio. Se le ven, y además dicen que, mira, le tuvieron que poner como 4 o 5 barras ahí verde. ¿Por qué le pusieron tantas? Que porque no es pajarito, es gavilán pollero, lo que tienen. Dicen. Ay, Dios mío. Dicen. Hijo de puta. No pueden ni cruzar las piernas. Que se escucharía ¡caray! Tremendo. Dicen. Lo llevó a tomar agua del jacuzzi. Sí, lo llevó a tomar agua del jacuzzi. ¿Cómo? Ay, me siento mal de no reírme. Ah, no te rías. Es que no lo encuentro, o sea, no encuentro chiste. No es chistoso. No, yo soy muy simple. Ah, okay. Tú sí, pero él no, es muy complicado. Pon la foto otra vez, total, ya no. Tú tiene... dijiste que eras, que te gustaban también los señores. ¿Cómo era lo que dijiste que no, eras? No, dije, si me gustas, te doy. Y ese señor no me gusta, de plano no me gusta. No, sí.
No. Si te da él, uy. No, imagínate. Yo, ¡Ay! ¡Osvaldo! ¡Ay, no más! ¡Qué groseros los dos, ¿eh? Ya te caché que también tú, ¿eh? Comadres, pero vamos a seguir. Jamás. Mira, te voy a presentar una chava bien bonita que quiero que la enamores. ¿A mí o a él? No, a él tú no, porque no, yo estoy casadísima. A ti, a la tigresa del oriente. ¡Ay, la tigresa del oriente! Su ex. Fíjate que la verdad no me gustaría... ¿Qué? No me gustaría, o sea, no. A ver, se va a poner celosa Fátima, pero vamos a ver qué dice la tigresa del oriente, porque ella dice que ella también estuvo como en un programa similar, pero allá en el Perú. Sí. ¿Se llama? Niurka Margot, ¿ubica a Niurka? Niurka, sí, me suena. ¿Usted la conoce o no la ha conocido personalmente? Creo que, no, personalmente no la conozco, pero me parece que sí, su nombre me suena. Ajá, sí. ¿Cómo? ¿Qué has sabido de ella? De ella, mira, la verdad que no, nada, no tengo nada de enterada de Niurka. Nada más que ahorita está encerrada en una casa de famosos. ¿La ubican, la casa de los famosos? Yo también estuve allá en mi país, en la casa de Magali. Sí, éramos 8 mujeres y 8 hombres, los más famosos del país. Se metió bajo las sábanas con otro actor. De repente lo hice por llamar la atención, ¿no? Porque claro. ¿También lo hizo usted? No. No lo hice. No lo hice, pero si de nuevo de repente me contrata para un reality de nuevo, de repente lo haría. O sea, ¿sí se vendría a la casa de los famosos? Sí, ¿por qué no? Y sí. Teresa, ¿pero con quién lo harías? ¿Con quién lo haría? A ver, dime un nombre. Híjole, ya no está presente. Salvador Yáñez. Ricardo Yáñez. Yáñez, de repente. Pero lo ha visto y le parece atractivo. Sí, es atractivo. Sí. Pero la que sí conoces es Salvador Abuso. Laura. Está dentro de esa casa. Ahí está. Ajá. Ah, mira tú. Está bien, pues bien por ella, ¿no? Sus locuras. Hay cosas que ha hecho de verdad bien feas. ¿Sí? Bien feas. Para ganarse unos soles, lo hacía. No lo puede decir. Le preguntaron una vez, cuando yo hice un topless en Bogotá, Colombia, con la revista Soho, le preguntaron, ¿qué puedes opinar de tu compatriota, la tigresa del oriente? Y ella dijo, no la conozco, porque yo soy mexicana, papito. Nunca ha sido mío. ¿Y habrá reencuentro aquí en México con Lime? De repente, quién sabe, no tengo en mente eso. Yo no me pude concentrar en todo lo que dijo porque se dieron cuenta que como tan fue pareja del compayazo, aquí lo vamos a destapar, que hasta se pintan los ojos como tú. Sí, sí o no, pongan las imágenes. El compayazo ahí está. ¿Tú le enseñaste a pintarse así? No, soy yo, de hecho soy yo porque le hice el paro. Y estaba hablando como ella, que viene a la Niurka, ¿sí? Ay, no, comadre. Yo ya saben que cuando veo cosas raras no me puedo concentrar y no me puedo concentrar. Con el teléfono. ¿Qué haces con ¿Qué el haces, compayazo? Ah, estoy buscando las fotos de toples de la tigresa que dijo que. Ay, dice que hizo fotos toples. Ay, y que la uno desconoció a Niurka, así como que. Yo lo que tengo cuidado, comadres, digo, está bien que soy chiquirruca, digo, con actitudes de quinceañera y vistiéndome como quinceañera a veces, pero. Yo le pido a Dios en las noches que no me vaya a hacer que a los 150 años me quiera encuerar como muchas. Está cañón, ¿no? Porque eso es un rollo que te entra. Sí. Como que dices, yo todavía tengo mis pedazos buenos. Miren, estoy vivo. Miren cómo late mi corazón. Plata. Oiga, nos vamos a seguir, ay, por favor. Le hizo bien feo, así como si, tuviera... Era una bubia, ya lo siento, si huele. Oye, pero a ver, hablando de Lorena Herrera, de encueradas, que ahora ya andan muy vestiditas, ¿qué cuerpazo tiene Lorena? Lorena es guapísima, Lorena es de las...
actrices, de las artistas más simpáticas y más buena onda. Sí, pero no, antes de repente, era de las encueradas también, tenemos sí, que aceptar. Sí, porque además con todo lo que tiene Lorena, es guapísima. Bueno, nos la encontramos ahí y sí, todas las cosas que dijo, muy feliz, a su estilo. Habló de Lucía Méndez, de lo que pasó en el reality con Lucía Méndez, que le está yendo muy bien con su nuevo tema. Y de Ninel Conde. Ay, no. Dice que quiere hacer un dueto y además dice que Ninel solo ha tenido un éxito en su vida. Sí, el de atrás. El de no, el de Bombón. Atrás tiempo. Sí, atrás tiempo. Claro. Ay, cómo. Miren la verdad. No sé. A mí la verdad que yo me llevé muy bien con las tres, con Lucía, con Laura, que es muy simpática, muy chistosa, y Silvia Pastín, que es divina, y ya la conocía desde antes. A Silvia, yo me llevo muy bien con las tres. Oye, pero decía que Lucía estaba acostumbrada a tener fans alrededor de ella. ¿Qué? Que por eso, que Laura Zapata mencionaba que Lucía estaba acostumbrada a tener fans alrededor los de cargabolsas, de ella. Los típicos cargabolsas que siempre andan con la fama. ¿Tú la viste con esa actitud de diva, con esa actitud pesada, Lucía? No, bueno, a mí se me hace una persona muy linda y pues de diva, pues sí. Pues es diva y fue diva y pues, seguirá tiene, siendo, ¿no? Ahorita que dicen que están tan de moda las colaboraciones musicales, levantaría mucha polémica verte a ti cantando con Ninel Conde, ¿te gustaría? Ay, por el amor de Dios, que se me haga, por favor. Al fin tener un éxito yo como cantante. Eso sería fantástico. ¿Sí? Ay, qué bonito, porque ves que te dije la última vez que nos vimos que ahorita estoy en un momento de mi vida que solamente hago cosas que disfrute, sí, que me gusten mucho. Entonces Dios quiera que suceda. Oye, pero ¿qué canción sería? Porque pues Una de ellas tuya. Así se contesta. Ojalá que se recupere pronto y se sientan mejor. Y también, reporteros, no sean gachos, no vayan a molestarla al hospital donde está toda conectada. No, es una máscara, nada más para cubrir. Ay, no, es para que no la contagien. Oye, no, pero tú mira, trabajaste, que parece que está toda intubada. Entonces dije, no, pobrecita está. Miren, muchos nos sorprendimos hace 150 años cuando ella entró a Big Brother porque pensamos que iba a ser como Niurka. No, pero en ese entonces todavía era educada. En ese entonces todavía era hombre, ¿no? Cállate la boca, qué hombre, es una. Ella dijo que es su hermano o su hermana, ¿no? La encuerada es su hermana. Pero tú la conoces muy bien de todos lados porque pasaste años con ella. ¿Fue tu mujer? No, en Estudio 2, un programa que condujo hace mucho tiempo. ¿Fue tu mujer, sí o no? No, fuimos compañeros de trabajo. Tuve muchas conductoras. ¿Puedes decirlo al cabo que ya no estabas casado en ese tiempo? No, pero si estabas con la de Derbez casado. No, con la de Derbez. No, con la otra, no te hagas. No, estaba ya. No, hasta aquí, corte. Gracias, fue todo en chingada. No, dilo. De todas las co-conductoras que tuve, con todas me llevé muy bien. Y la quien me sorprendió por la forma tan linda de ser compañera es Lorena. No se la pueden imaginar. Lorena tiene como una imagen así de... ¿Cómo te fue con Ninel? Con Ninel me fue muy bien también. Oye, ¿y cómo te fue con Gaby Ramírez? Es lindísima, Gaby. Ay, qué mentiroso eres. Ahora sí, catalán, te agarré. Te lo juro que yo te diría la verdad. No tuve problemas con nadie nunca. Pero porque tú eres muy bueno. Ay, me sí, estás viendo. Sí. Gaby Ramírez. Con una medio ahí, pero lo arreglamos. ¿Quién era, Gaby? Una de ahí de Estudio 2, entre todos los nombres que dijimos ahorita, a mí me lo dijo que cobraba. Punto. Con señores. Ah, con señores. Y que era la que tenía la red de que... O sea, yo no sé si me estaba insinuando de que si quería trabajar. Pero yo le dije, no, gracias, yo ya tengo un señor. Ninguno. No te pongas rojo. Nunca te llegas a enterar, la neta. No. ¿No? De verdad que no. Siempre he sido yo, voy, trabajo y me regreso a mi casita. A mí ni siquiera se me ofrecieron porque saben que no me iba a alcanzar.
Ni para qué le decimos. No, y el dinero tampoco. Ándele, ándele. Estuvo bonito, pero bueno. A ver, cuéntenme el chiste para reírme. Está diciendo que la tengo chiquita. Que a él no se lo ofrecieron porque sabía que no le iba a alcanzar. Y yo le dije, y el dinero tampoco. ¡Ay, te lo albureaste! ¡Eso! Comadres, ¿pero qué creen, comadres? ¿Qué aquí creen? Nosotros... Es un tremendo cosononón. ¿Qué creen? No, no es cierto, Rosalito. Ese está buenísimo. Miren, comadres, aquí nosotros se los dijimos. Pon cámara abierta porque me encanta cuando les empiezo a contar chismes cómo los tengo, estos están así. Ahí les va. Saquen su detergente y vamos a lavar. Nosotros aquí en el programa, ahí las comadres están de testigo, les habíamos dicho que cuando fuimos a ver a Ninel Conde en una obra de teatro, donde nos hizo pasar al camerino, que Javier y yo dijimos, hay que hablarle a alguien por si nos desaparecen, porque ahí fue la primera vez que tuvimos contacto con ella. Ajá. Nosotros estábamos en primera fila, ahí nos sentaron en una obra, en un musical, y nosotros dijimos aquí que le vimos la cola bien extraña a Ninel Conde. Le vimos cola de pato, de payasito, sin agraviar el presente. Oye, ¿tú por qué no tienes cola como todos los payasos porque normales? Yo hace tiempo que dejé los cruceros. No son payasos normales, son payasos de crucero. No, pero tú no eres un payaso normal. Bueno, pues déjenme decirles que nosotros... Ninel Conde tampoco. Bueno, nosotros aquí lo dijimos y mucha gente nos escribió, ay, envidiosa, que como tú, Javier, tienes nalgas de aspirina y tú, Elisa, ni tienes, y que bien aguadas, que le tienen envidia a Ninel. Les vamos a comprobar, comadres, para que usted vea cómo la señora, cuando nosotros se las vimos, ya se había hecho algo, pero ahorita se volvió a poner colchón. Ah, caray. Vean ustedes estas imágenes, esta presentación. A ver, ¿eso es normal, comadres? Vean si no está como el payaso de al lado. ¿Sí o no, comadres? Ahí les dije que pusieran a este, el compayaso. ¿Por qué pusieron a ese payaso? Mira nomás, pues... Ah, ¿es el compayaso? Ese es en mi trabajo anterior. ¿Qué se hizo en las nachas esta mujer? Ahí anda que en Mérida, ¿o dónde está? Pues, ¿qué se dio? ¿Sí o no ya se ve deforme? A ver, no es que yo esté de envidiosa. Tú dímelo, catalán. Prefiero no opinar del cuerpo de la señorita. Yo sí voy a opinar. Yo sí voy a opinar. Voy a opinar. ¿Qué vas a opinar? La verdad, mira, ahí está cantando, soy el bombón asesino. Si fuera tortillería en esa fila, sí me formo. Ah, bueno, pero es que tú agarras sí, no, cualquier porque no voy a hacer cola, eso se oye muy vulgar. Mira, no. A mí se me hace que está bien guapa. Es que si te digo lo contrario, colotas. Si te digo lo contrario, va a parecer como que quiero agarrar. No, a mí se me hace que no se ve es mal. Es que a los hombres les gustan las cochinadas, así las cosas. Imagínate lo que haría con eso, una cochinadota. No, nos gusta eso. No, sí te gusta la señorita con la que salió tu igual. Video la semana pasada. Digo, si me lo sirven, me lo como, ¿va? No, tampoco lo voy a hacer. Comadres, vuelvan a poner, por favor. Yo creo, comadritas, que está viendo ahorita con la tecnología, que cada quien se ponga el trasero que quiera, pero no te desproporciones. Yo me quisiera poner ese trasero, pero aquí, Vean, pongan de nuevo las imágenes, comadres. Mira, este es mi punto. Vamos a analizar. Que cada quien se haga con su cola lo que quiera. Exacto. Pero aquí la cosa es que quedó desproporcionado. No, pero ve cómo se le ve, no inventes eso que es, con payaso. Pues es que... Tú que eres bien nacido, que sea, que cada está cabeza bueno, es... pero no inventes, no. Dicen que cada cabeza es un mundo, pues también cada trasero. Mira, bueno, se parecen dos mundos. Exacto, no. La verdad que chale, chole. Pero, espérate, antes de poner a Belinda, déjame poner mis otras notas. Rápidamente. Ya no hay tiempo, lo decimos mañana. Ay, comadres, bueno, se las vamos a poner, comadritas, si tú no estás viendo por Mundo Es Mío, besos a Centroamérica, besos también a Sudamérica. Hay que mencionar los países, norte, por favor, sur, Nicaragua. Oeste, besos para el centro, besos para todo lado, a todas las rubias. Y besos para adentro, a ver. Las prietas del este. Besos. ¿Estás haciendo albur? No, pero estoy hablando. Comadres, en las notas, si tú no estás viendo, nada más vete después a Chisme No Like en YouTube, comadres. Ahí a tenemos todas las hartas bombas. De casa que nos ven. El señor y su servidor hablamos mucho, no alcanzamos a pasárselas, pero tenemos. Dime cuáles son las notas para cantárselas. Tenemos a Yuri, que ya se está arrepintiendo de haber hablado mal de la comunidad. Y también José Manuel. Y a Maribel Guardia.
José Manuel Figueroa, todo lo que nos dijo. Pues habló de bueno, eso nos ven en YouTube. De Vicente Fernández, de los Aguilar. Maribel Guardia habló de Yuri y habló también acerca de la adopción gay. Ay, sí, ay, interesante. Claro, pero vamos a continuar ahora sí, música de tambor, como no está Javier Seriani, nuestro güerito hermoso, que ahí está todo picoteado. ¿Se dieron cuenta, comadres? Yo le hice así en la pantalla del celular y yo vi a mi querido güero, no tiene pedacito, 10 centímetros de piel lisita, está lleno de ronchas porque de seguro le están picando los zancudos y las pulgas. Pues sí. Porque se fue con Cacalina a la isla, tú sí le pusiste, ¿no? Y me lo dejaron todo Cacatalina, picoteado. Cacatalina. Exacto, eso. Yo ya quiero que se regrese. No me gusta que esté con la Cacalina ni con todas esas. Ay, se dieron cuenta que estuvo a punto de salir después de que lo mandan al exilio y triunfó el discurso que les dijo. Les dijo a todos sus halcones lo que yo también les había comentado en redes sociales, porque digo, comadres, el equipo de los halcones les dijo que eran unas gallinas. Que le tuvieron miedo a él, que él, como hace carreras, también destruye y que no se dieron la oportunidad de conocer. Claro. Pero continuamos con el bombazo. Ahí les va, comadres, nada más, para que usted sepa. Y vamos a hablar de la zapa condenada. Que no es la zapa vengadora, más bien sería la zapa estafadora. Comadres, podemos decirles en este su programa que la señorita Cazafortunas anda de cacería apuntándole a, no a lo que caiga, le está apuntando porque de entrada tiene que ser rico, famoso y espumoso. Y venga aquí, comadres, que les podemos decir que apuntó su trasero, porque es una realidad, te lo estás escuchando aquí en Chisme No Like, comadres, que la señorita, junto con su manejadora, la señora Dana Vázquez, utilizan gran parte de su tiempo para hacer un espulgamiento de los ricos, famosos y poderosos de España. Y aunque ahí ya están advertidos por Chisme No Like. ¿A poco también con el burro Van Rankin? No, ese no es el burro, es un empresario de León, Guanajuato. Ah. Estos son todos los que ha estafado, de los que sabemos. Bueno, pues resulta que esta señorita se la pasa con su publicista, Dana Paola, horas y horas buscando millonarios. ¿Dana Paola? Dana, sí, así se llama. No, Dana Paola. ¿Cómo se llama? Dana, la que la Dana, maneja. Dana. Una que parece... Dana Vázquez, una que parece señor. Dana digo, Vázquez. Con todo... yo le digo así porque ella también se ha metido con nosotros, ¿ok? Bueno, pues con esta señorita con cara de señor, se la pasan viendo en las altas esferas y aunque muchos ya están advertidos, porque salimos en el programa El Mundo al Rojo, en España, tanto Javier y su servidora, llevando la noticia y muchos medios de allá la replicaron, pues todo resulta que apuntó a un famoso y espumoso que no importa que no sea soltero y que esté casadísimo. ¿Con quién creen? Se fue a clavarle el colmillo al superactor que sale del Profe en La Casa de Papel. ¡Pongan las imágenes! Se trata nada más y nada menos de... ¿Cómo se llama el señor? Álvaro Morte. Ahí está. Álvaro Morte. Álvaro Morte. Es el que sale. Entonces, fíjense, ahí los vimos en esa ceremonia de premios. Y ella, para podérselo enganchar, le dijo que porque le dolían los callos y los juanetes y que no podía caminar. Por eso se hizo esas fotos, porque lo agarró de bastón. Y esto no paró ahí, porque la esposa de este caballero se enteró que la colmilluda ya andaba ahí sopiloteándole su pareja. Esta señorita, la esposa, bueno, señora, uh-huh, es vestuarista y también está dentro de la imagen. Y que le dijo, esa es la estafadora mexicana del Tinder. Oye, pero que la Belinda es tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que, ¿a poco cree que lo de La Casa de Papel es de verdad? Todo eso que se robó en La Casa de Papel es mentira. No tiene esa cantidad de dinero. Esta que te dijo, ha de haber pensado con el profesor y ya soy millonaria. No, lo que pasa es que ella vio las fotos así, y yo creo que vio fotos de la película con dinero, con mucho dinero, y dijo, ¡ay, ma,
Dana, Dana, ay, pero vamos. Conéctame con a clavar el colmillo. Ay, Belinda. Oigan, pero no es. Veras. No, pero ya fuera de cotorreo, es real que todo mundo sabe. Ponme la música, porque así me siento en mi ambiente así de. No, pero víbora polisonosa. Una canción de Belinda. ¿Podemos poner? No podemos poner por derechos. No, tú canta una. La que le pusieron el nombre a ella. A ver, Belinda. Cántala. Es una canción famosa desde que dice. Belinda está la mañana. Ay, no. ¿En qué vengo? No, esta parte. Bueno, pero eso no fue todo, comadres, porque les tenemos más zafarrancho, comadritas, de la zapa condenada. ¿Para qué quiere tanto dinero? Me pregunto. Cámara para acá. Música de retención. ¿Les podemos confirmar, comadres, que después de que este actor se resistió al atraco, ahora sí que al atraco, y que su esposa le dijo, ya te vi, mira lo que dicen ahí de ella en América, cuidado, cuidadito, porque nosotros tenemos hijitos y estamos muy felices casados. Les podemos decir que Belinda está de cacería, pero ya en las altas esferas hay un conde, donde esta investigación la estamos llevando ya desde hace tiempo, y pronto les podremos confirmar quién es este personaje de la realeza, de una edad completamente, pues de lo último que le hemos visto a Belinda. Ahora ya le gustan personas de, digamos, tercera edad. Drácula, ¿es Drácula? No. ¿Por qué? Pues es conde y de la tercera edad. Si conde ya, Drácula. El conde Drácula. Próximamente aquí en Chisme No Like, comadres, continuaremos con esta investigación y les dejaremos saber quién es la supuesta y alegada víctima, esta persona de la nobleza, un conde, donde Belinda, por allá en las Europas, está clavando los colmillos para chupar. Tú tienes que decir sangre. Sangre. Sangre, yo sí les chupaba sangre si fuera necesario a un conde así. ¿Sí? Pero me pregunto yo, ¿para qué quiere tanto dinero Belinda? Ella tiene un. Es que ella se vuelve como enfermedad. ¿Qué es lo que quería del dinero que le estaba pidiendo a Nodal? Dame dinero. Ah, pero pues. Arreglarse los dientes. No, mija, si quieres yo te los puedo blanquear, mija. Por ¡no! Menos. ¿Cómo se los blanqueas? No, no le hagas caso. Más barato una blanqueada. Le pagaría un blanqueamiento en un dentista. Ya. Sí, claro. Comadres, esto fue Chisme No Like, no te olvides. Aquí te dimos las bombas. Niurka Marcos habla, arma tremendo zafarrancho, amenaza a la producción de dar a conocer esa cosita, sustancia que metieron para uno de la casa. Y todas las trampas que hacen cuando la cámara se mueve. También te dijimos que Belinda anda de cacería, que quiere a un conde. Te enseñamos el trasero floribundo. ¿Qué esconde? Aparte de sus negras intenciones. Y te enseñamos, ayúdenme, tú tienes que decir, y te enseñamos el trasero. Ah, sí, te vamos a enseñar el trasero. No, te enseñamos el de Ninel Conde. No, de Ninel Conde, exactamente. El trasero. Porque aquí las bombas Comalle están a la orden del día. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Besos, abrazos, apapachos. Muchas gracias, hermosos, gracias, y primorosos. Gracias. Bye. Ay, vamos a cantar. Espérate. No sí. Le cortes. Vamos la a cantar. Raza morena. Raza. Aún laten por mis venas. Ah, uy. Tu sangre sin pero descanso. Pero estoy recibiendo una llamada. Ya ¿de me quién? Suscríbete. Compártete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compártete.